Se imaginan cómo sería tener un enemigo, una persona obsesionada contigo, ávida de venganza por algo que cree que le hiciste o que le has hecho. Una persona lo suficientemente inteligente como para intimidarte a ti y a los tuyos sin cruzar la línea de lo ilegal. Las autoridades incompetentes no harán nada al respecto a menos que tengas un cuchillo clavado en tu espalda. Así que tienes que dejar tu vida atrás y tratar de empezar en otra parte, pero tu enemigo se encuentra ahí, siempre dos pasos adelante, listo para ejecutar su plan. Y solo un golpe de suerte o una idea repentina podrían salvar tu vida en ese momento. Esa es básicamente la trama de Cabo de Miedosos, que toma su inspiración de la fantástica película Cabo del Miedo de 1991. Dirigida por el genial Martin, las películas de Marvel nos quitan trabajo, Scorsese, que a su vez es un remake de una película de 1962 del mismo nombre, y esta al mismo tiempo está basada en una novela llamada Los Ejecutores. Hay un componente de infidelidad en la versión de 1991 que afortunadamente no incluyeron en la parodia. Ya saben que si la hubieran hecho hoy tendrían a Marge y Homero discutiendo por cualquier cosa. Pero por lo demás es una sátira al estilo Simpson de dicho filme, del cual también toman prestada su banda sonora, ya que el tema que relacionamos con Bob Patiño proviene de ella. Esta es su tercera aparición antagónica, y a diferencia de las dos anteriores que involucraban un misterio, aquí el criminal declara sus intenciones abiertamente. Quiere asesinar al niño que saboteó sus planes. Es algo muy frustrante para él, una persona refinada y de un intelecto supuestamente superior, ser derrotado una y otra vez por un niño de 10 años. Sin embargo, Bart se comporta como un chico de esa edad, intimidado por la recurrente presencia de su enemigo. Igual que en las películas de terror, no sabe si esta vez podría salirse con la suya. Pero al final, aparte de la humillación de ser superado por el chico, víctima de su propio ego, Bob es pisoteado por elefantes, desgarrado por cactus y golpeado por una infinidad de rastrillos, lo que hace de esta su derrota más insultante. Este capítulo marca el fin de una era, ya que fue el último del cuarto ciclo de producción elaborado por el equipo original de escritores, lo que aprovecharon para incluir cosas que no eran habituales en la serie, como el humor físico con Bob y el cambio del abuelo al final. En la temporada anterior lo vimos vestido de mujer, pero esos serían recuerdos o fantasías, aquí el cambio fue real. Después de todo, ¿qué iba a hacer Fox? ¿Despedir a los escritores que iban de salida? Parece que digo esto en cada retrospectiva, pero el guión del capítulo les había quedado corto, así que incluyeron todos los trucos que ya conocemos. El segmento de Tommy y Dali, la broma del sillón extendida, y en esta ocasión hay cosas exclusivas, tales como la escena de Hola señor Thompson, en la que a Homero le resulta incomprensible la idea de ser llamado por otro apellido. La presentación del programa con el nuevo apelativo familiar que pudieron haber prolongado mucho más si hubieran querido. O la famosa broma de los rastros. Rastrillos, Kelsey Grammer, la voz en inglés de Bob, solo grabó ese gruñido una vez, así que lo duplicaron en la pista. Sentaderos. Este recurso lo usan con mucha frecuencia en Family Guy, una broma que se extiende y se extiende hasta que deja de ser graciosa, y cuando continúa por un rato más vuelve a ser graciosa. La audiencia está dividida entre los que disfrutan esta escena y los que no. ¿En dónde estás tú? El rastrillo se convirtió en otro rival de Bob y volvería a enfrentarse a él en varias de sus apariciones. Cabo del Miedo no es el único filme del que toman prestado. El corto de Tommy y Dali parodia al filme de James Bond, Goldfinger, y su título proviene de la comedia romántica de 1989, Digan lo que quieran. Ya saben, esa en donde el tipo sostiene la grabadora sobre su cabeza. La familia Simpson va al cine a ver Ernest va a un lugar barato, parte ficticia de la saga de películas del personaje interpretado por Jim Varney. Bob se hospeda en el Motel Bates de la película Psicosis, a la que recurrían mucho por esa época, y tiene tatuadas las palabras amor y odio en sus nudillos, igual que el antagonista de la película La Noche del Cazador de 1955, quien fue representado por Robert Mitchum, que también participó en ambas versiones de Cabo del Miedo, porque ya saben, todo está conectado. Ned Flanders combina elementos de Pesadilla en la calle Elm con su guante de podar que usa para darle forma a un arbusto, similar a lo visto en El Hombre Manos de Tijera. Y finalmente Homero amenaza a Bart con su máscara de hockey al estilo de Jason Voorhees de Viernes 13.
Como de costumbre, el doblaje hizo cambios para acomodar los nombres y referencias menos conocidas a unas que resultaran más familiares para la audiencia latina, pero esta vez no resultan tan chocantes. Aunque aquí agregaron que la amiga por correspondencia de Lisa era europea, en el original no se conoce su lugar de procedencia. Todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Te saludamos, niñita, donde quiera que estés, abajo el régimen de Kroll. Cuando Lisa le pregunta a Bart a quién le estaba haciendo llamadas de broma, este menciona que a Janet Jackson, pero en inglés nombra a la actriz Linda Lavin, de la cual no conozco mucho de su trabajo. Corn Holders no significa banditas adhesivas, sino sostenedores de maíz, pero supongo que les hacía más sentido lo otro, ya que Bob estaba escribiendo con su sangre. Carrie la extraña, la protagonista de la obra de teatro que Krabappel estaba organizando, reemplazó a Lizzie Borden en la versión en inglés, una mujer que supuestamente asesinó a su padre y a su madrastra con un hacha. Y al final, Gaspar le dice al abuelo que tiene entradas para el cine de medianoche, cuando originalmente lo invita a un concierto de AD/AST, un grupo vocal compuesto por una pareja de esposos. Al menos ninguno de estos cambios me deja perplejo como lo de Luke Perry. El código de Bob en su archivo de prisionero es A113. Los fanáticos de la animación lo reconocerán por ser utilizado en las obras de muchos alumnos del Instituto de las Artes de California, en particular en las películas de Pixar. También lo han usado antes en la serie y en el video de Hazel Bartman. El habano de Homero proviene de la Feria Mundial de Knoxville. ¿Suena familiar? Debería, pues ese fue el lugar que Bart y sus amigos irían a visitar más adelante cuando sacó su licencia de conducción. Esa feria tuvo lugar en 1982, no en el 83, como pone en el habano. Otra conexión con futuros episodios involucra a Homero diciéndole al programa de protección de testigos que quiere ser John Elway, famoso mariscal de campo de los Broncos de Denver, equipo del cual quiso ser dueño cuando se mudó a Arroyo Ciprés y el cual era su favorito para ganar el Supertazón en la temporada 10. Durante algún tiempo creí que esta escena era una referencia a Hannibal Lecter, pero no entendía por qué estaba cruzando los Alpes. En realidad es una alusión a un hecho histórico. Aníbal fue un general cartaginés cuyo ejército en el siglo III antes de la era común atravesó los Alpes para intentar conquistar parte de Italia, y llevaba consigo varios elefantes de guerra. Ya queda por saber por qué celebran ese hito histórico en el Lago del Terror. La canción que Bob le dedica a Bart en la radio es Wipeout, de los Surfaris, y el resto de la parte musical del capítulo proviene del dúo Gilbert y Sullivan, quienes crearon varias óperas cómicas durante el siglo XIX. Cuando se dirige al Lago del Terror, aparte de usar sombreros haciendo referencia al episodio de Yo Amo a Lucy en el que van a Hollywood, la familia canta Tres Pequeñas Doncellas, parte de la obra El Mikado, misma que usarían Milhouse y Bart más adelante para tentar al nuevo vecino de los Simpson a que la cantara con ellos, ya que Bart creía acertadamente que se trataba de Bob Patiño. Y también le dio la inspiración al chico para pedirle a Bob al final que interpretara la ópera HMS Pinafore o La chica que amó a un marinero en su totalidad. Algo que tampoco tiene sentido es que el musical va volviéndose progresivamente más y más elaborado, con trajes improvisados al inicio y luego con escenografía, flores y toda la cosa. Una vez más, ¿qué iban a hacer? ¿Despedir a los escritores? Entre las escenas eliminadas tenemos a Bart sospechando que el abuelo era quien le estaba enviando las cartas amenazantes, ya que le quitó el recipiente en donde escupe su tabaco. El corto de Tommy y Dali era mucho más extenso. Había otra escena que parodiaba a Cabo del Miedo, específicamente Bob disfrazado de la empleada doméstica, lo cual no tiene sentido a menos que hayas visto la película, y Gaspar y el abuelo tendrían una romántica cita al final. Supuestamente el capítulo está prohibido en Alemania debido a la aparición de la esvástica nazi al principio, ya que ese tipo de símbolos no se puede usar sin previa aprobación. No obstante, ninguna fuente de información en su idioma alude a algo así, y el episodio fue doblado en el país y sin ninguna censura, así que probablemente no son más que patrañas. ¿Han escuchado alguna vez a los Simpson en alemán? Otros guiños al idioma incluyen el tatuaje de Bob que supuestamente dice Die Bart Die. Aunque si mis escasas clases de alemán son correctas, Die es una preposición femenina, así que para hacer alusión a Bart, el tatuaje debería decir Der Bart Der,
pero a los encargados de la libertad condicional no pareció importarles. En nuestro doblaje le pusieron al presentador del programa de McBain la voz menos estereotípicamente alemana que pudieron encontrar. Soy su maestro de ceremonias, Hopper Cooper Verur Wall Castle, y aquí está McBain. Tal vez anticipando cómo se pondrían las cosas hoy en día. ¿Sabían que este episodio es el eje de un montaje teatral con temática de los Simpson? En 2012 se presentó por primera vez Señor Burns, una obra post-eléctrica, la cual explora un futuro post-apocalíptico en el que un grupo de personas trata de recordar este capítulo, ya que no existe ni la televisión ni la internet. Transcurridos varios años, ese mismo grupo se encarga de hacer representaciones teatrales de episodios de los Simpson en la forma en la que los recuerdan. Al momento de hacer este video, una versión de la obra se encuentra aquí en YouTube. No está mal si tienen 2 horas para quemar. Al menos ya sé cuál sería mi tarea si sobrevivo luego de un desastre apocalíptico: mantener viva la memoria de este programa a través del teatro. En la escala Max Power le doy a este episodio un absoluto 10. ¿Es esta la mejor historia de Bob Patiño? No lo sé, discútanlo entre ustedes. Al menos es una de mis favoritas junto a su siguiente aparición. Y se encuentra en listas tras listas tras listas tras listas tras listas de los mejores de la serie. La primera vez que lo vi no tenía idea de que fuera una parodia. Algunos años después vi la película y sí, hace que disfrute el episodio mucho más. Pero la esencia de una buena imitación y lo que la hace duradera es que el programa se apropie de ella, que seleccione quirúrgicamente a los personajes que va a utilizar para reflejar a los originales y que nunca cruce la línea del homenaje para convertirse en la proverbial flecha gigante de la cual habíamos hablado antes. También hay unos cuantos elementos surrealistas, pero siempre y cuando no se cruce la línea de lo totalmente absurdo ni se insulte a la audiencia, son aceptables. Este es Bob en su mejor momento, visceral y calculador al mismo tiempo, algo que inmortalizaría su rivalidad con Bart Simpson y nos daría varios de los momentos más inolvidables del programa. El antiguo grupo creativo dijo adiós por todo lo alto, lo que nos hace retorcernos de gusto, porque ya sabemos que lo que viene es oro puro. Los canales que voy a nombrar no serán eliminados por mí, Torrico Replay, José BR. ¡Oh, qué alegría, ¿no? Yeshua Revan, Cuervo Ámbar y la pequeña Piña Kawaii. Es todo. ¡Uhú! ¿Oíste, Max? Acabo de darme cuenta que es de este episodio de donde provienen las imágenes de Bart triste que usan para esos memes chafas con mensajes deprimentes. Bueno, ya saben cuál es el episodio que sigue, ¿no? Tenía presupuestado que la retrospectiva de la temporada 5 comenzara en diciembre y subirla de ese capítulo el día 28. La idea era que tuviera una duración de 20 segundos, con la presentación y conmigo diciendo un absoluto 10 y ya. Continuaría con las demás como si nada y si alguien me preguntaba cuándo haría la verdadera retrospectiva, diría que ya la había hecho. Ah, la cantidad de personas enfadadas y los suscriptores que hubiera perdido solo por ese chascarrillo. Un desperdicio. En fin, nos olemos en el aniversario.